Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy estoy muy contento porque, como está viendo el título, chicos, hoy os traigo la camiseta, la segunda equipación del Inter de Milán de este año, 2019-2020. Como ya sabéis, es fake. Y bueno, es un camisetón porque la versión jugador siempre son distintas, son más realistas y la verdad es que es increíble. Y muchísimas gracias a todos vosotros porque la votasteis. Vosotros, en la sección Tú Decides, elegisteis esta camiseta por delante de la del Barça, por delante de las dos del Dortmund y por delante de la de Boca Junior. Es importante también que este vídeo lo petéis a comentarios. Ya os quiero ver escribiendo qué camiseta queréis que me compre de cara al próximo episodio. Es decir, como siempre, yo, de todos los comentarios que pongáis, más los que habéis puesto en la camiseta del Tú Decides episodio 1, recopilaré 3-4 camisetas y las traeremos en un nuevo vídeo y vosotros ya volveréis a decidir. Pero ahora es importante que me pongáis ideas. Oye, Juan, la del Barça no ha salido, pero cómpratela. La del Marsella, que está viéndolo también por ahí. La de Boca, que muchos argentinos queréis que me la compre. Aunque la de Boca ya será la nueva con Adidas. Y sin más, después de todo eso, yo elegiré... Bueno, no elegiré. Las más votadas serán 3-4. Las pasaré un vídeo. En el vídeo votaréis vosotros. Es decir, toda esta serie la elegís vosotros. La verdad es que las dos veces que habéis elegido genial. Porque me he comprado la del Leipzig, que me la quería comprar. Y me he comprado esta camiseta del Inter, de la que ya vamos a empezar a hablar. Es una camiseta, como ya llevo diciendo, versión jugador, que son siempre distintas. Se nota muchísimo en el material, porque el material es muy flexible, muy ligero, de buena calidad. Con estos puntitos en el centro, estas rayas, en las mangas se ve perfectamente también. Y en la parte de traje, por cierto, me la he comprado con Lautaro Martínez con el número 10, porque está haciendo una temporada muy buena. Pues también se puede apreciar, no sé, mola un montón, muy elástica, muy flexible, como digo. Y en cuanto al diseño, vemos una camiseta en un color que me cuesta definir, porque es como un color azul clarito, azul marino, he leído también en algunos sitios. También puede ser un verde muy clarito, no sé, está ahí. Es un color que está muy de moda ahora. El Barça y el Madrid lucen colores parecidos en sus terceras equipaciones. Y lo mejor de esta equipación de Nike es el segundo color, el color secundario, o los dos siguientes colores, que son el dorado y el negro. Esta combinación de estos tres colores creo que queda muy bien, porque el dorado y el negro son dos colores que quedan muy bien, y si encima los metemos en un fondo o en una camiseta clarita como esta, pues la verdad es que queda sensacional. Nos ponemos ya a hablar de los elementos de la camiseta. Vemos el escudo, un escudo monocromático con el dorado y luego pues el resto en negro, con la estrellita también dorado, que se ve, a ver si lo podéis ver, que está con un material muy bien hecho. Y el escudo mola un montón, la verdad, no se dobla, la versión jugador siempre viene muy bien. No se describe muy bien el material, pero está muy bien. El Nike, bueno, sin más, un Nike en negro, no es cosido, sino que es igual, con un material como de goma, como de tela, y también mola un montón. Y el Pirelli, la publicidad, esto sí que es como una lona que pegan, y ahí sí que sí, pues tampoco tiene más. Supongo que como la original, parece como, sí, como una goma más bien, sí, no sé tampoco cómo definirlo, pero mola también bastante. Parte de abajo encontramos el Nike, la autenticidad, en el círculo, dorado y negro, también queda muy bien. Y luego el Nike Vapornit, que es la tecnología que se utilizan para las camisetas de versión jugador, pues hace que también quede muy bien. Si nos pasamos ya a las mangas, quizá el único fallo de la camiseta, o a destacar que no la he comprado ni de Serie A ni de Champions League o Europa League, porque estas como que son más caras y entonces todo lo que pudiera ahorrar, pues lo quería ahorrar. Y en las mangas, como veis, sí que se notan estas líneas, que la verdad es que mola un montón, esta tecnología que utiliza Nike y este patrón que utiliza desde hace varios ya varios diseños, y me gusta muchísimo. Y luego además los puños, las petinas en negro con esta tira en dorado, creo que queda genial. Las dos mangas en este caso son iguales, entonces aquí sí que, bueno, pues perdemos la gracia esa de no tener algún parche, pero bueno, a veces esos parches como que hacen que la camiseta pese un poquito más, se queda un poco incómoda en el brazo, entonces tampoco pasa absolutamente nada. El cuello lo encontramos en V, también en negro con la tira esta en medio dorada, creo que queda espectacular, y por dentro también esa tira en negro y en dorado en el medio. Además, si nos fijamos dentro del cuello, podemos ver una cruz que pone Internazionale con la fecha de fundación del Inter, y en este caso es 1908, y vemos ahí también una estrellita en la parte superior, la verdad es que mola un montón. Nos vamos ya a la parte de atrás, encontramos lo que acabamos de ver en el cuello, que es esta tira en negro con la barrita medio en dorado, el patrón que utiliza también Nike para la parte de arriba de la espalda y la de las mangas, y encontramos, evidentemente, el nombre del jugador que me he comprado, Lautaro Martínez. Creo que está haciendo una gran temporada el jugador argentino con el número 10. Parecía que no iba a triunfar del todo porque le costó un poco adaptarse, pero con la salida de Icardi y lo bien que está congeniando con Lukaku, están haciendo una de las mejores parejas de Europa, y la verdad es que me gustaba tanto, no me la iba a comprar de Lautaro, no tenía pensado de quién comprármela, y cuando empecé a ver el nivel de Lautaro, pues dije, ostras, y ahora Lukaku es el que estará un poquito mejor y seguramente caiga la de Lukaku. Como digo, dorsal 10 en negro, escudito del Inter, y abajo, como siempre, la publicidad de Driver, en este caso, que es la que suele vestir en Inter,
en la parte de atrás. La verdad es que ya sabéis que muchos que yo soy seguidor del Inter, tengo muchas camisetas del Inter y posiblemente esta sea la más bonita, yo creo, la que más me gusta. Dentro de poco traeré un vídeo sobre las 5 camisetas que más me gustan de toda mi colección, no solo de las del Inter, sino de todas. Y no sé, es un vídeo que tengo muchas ganas de hacer. Y lo que también tengo muchas ganas es de leeros a vosotros en comentarios. Lo primero, ¿qué os parece esta equipación? ¿Os parece la más bonita del año pasado, del 2019? O mejor dicho, ¿os parece la más bonita de esta temporada 2019-2020 a nivel de clubes? Yo os digo que yo creo que sí. Para mí, las 3 del Inter, o sea, el trabajo de Nike y el Inter este año es insuperable. Creo que nadie se está acercando. Puma me ha gustado mucho, pero creo que Nike y el Inter, las 3 camisetas merecen un 10. Quizá la primera un poquito menos. Y luego, en cuanto a mejores camisetas del año pasado, es un vídeo que podíamos haber hecho, pero no lo hicimos. Lo haremos este año de 2020, ya estoy atento. Y yo creo que gana esta de Italia. Creo que esta de Italia es insuperable. Pero las del Inter también, las 3 están muy, muy bien. Y también, lo que más ganas tengo de leer es las camisetas que vosotros queréis que me compre. Ya me habéis satisfecho a mí con la camiseta del Leipzig, que me la quería comprar, y la del Inter de Milán. Ahora quiero que me dejéis otras camisetas de otros equipos. Equipos un poquito que yo desconozco un poquito más de Latinoamérica, pero ponemos de acuerdo todos. Venga, Juan, cómprate la de Colo Colo. Y a ver si la encuentro, hay que encontrarla. Pero, no sé, me apetece tener camisetas vuestras, de los suscriptores. Yo cuando vea la camiseta, es de decir, mira, mis suscriptores eligieron esta camiseta y me la he comprado por ellos, ¿no? Entonces, lo que digo, vosotros decís en comentarios el rumbo de esta serie. Si veo muchos comentarios, pues haré antes el vídeo. Si veo pocos, pues esperaré un poquito más para que poco a poco el vídeo vaya teniendo visitas y vais poniendo comentarios. O sea, todo depende de vosotros. Sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo de esta sección. A mí la camiseta me encanta, me parece una de las mejores. Espero que tenga buena acogida. Suscribiros al canal si no estáis, activar la campanita y, como siempre digo últimamente, dejadme en los comentarios preguntas que queréis que conteste. A nivel de camisetas, a nivel personal, lo que queráis. Pero dentro de poco voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas y quiero ir recopilándolas. Como digo, que espero que todo lo que hago os esté molando muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!